Hola, soy Arbe y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo esta velita en forma de helado de cucurucho. Espero que os guste el tutorial. Bien, en el tutorial anterior, el vídeo anterior, habíamos hecho una lámina de cera de abeja de forma artesanal. Estoy aprovechando esa lámina de cera de abeja y la estoy enrollando con un cucurucho. Ahora le cortamos el exceso de cera, lo que nos sobra, ahí con un cuchillo mismo. Si tenéis un cúter, pero el cuchillo os vale perfectamente. Así, y le damos forma un poquito más de cucurucho por donde se ha aplastado un poquito, a ver, así más o menos. Damos alguna porquería que se nos ha pegado por ahí. Y eso, le vamos dando formita a este cucurucho. Quitamos estos trocitos que se habían roto al cortar. Pasamos otra vez el cuchillo para ponerlo mejor. Y seguimos con la mano dándole formita, y ahora lo dejamos reposar. Yo aprovecho este molde que tengo en forma de cono para ponerlo dentro, pero bueno, lo dejáis posado en la mesa y ya os valdría. Y esta cera pues la sigo aprovechando para otras velas. Tenemos cera en color rojo y cera transparente. Tenemos mecha parafinada, tenemos molde de helado y molde de fresa, donde va a hacer una fresita. Tenemos también la crayola en blanco para añadir el color a la cera sin colorear. El cucurucho, aquí está, y unas tijeritas, bueno, el palito para remover y las tijeras. Bien, la parafina roja es de restos de velas. Si no tenéis restos de velas en color rojo, pues parafina normal y le añadís colorante en rojo. La hemos fundido y la vamos a añadir al molde de fresa. Va a ser lo primero, bueno, ya tenemos el cucurucho, pero esto ya es lo primero para montar el helado, hacer el trocito de fresa en cera, para que vaya enfriando y nos dé tiempo a montarlo después. Ahora, a esta cera roja le añadimos parafina sin colorear, para buscar el color rosita del helado de fresa. También podríais, bueno, y le vamos a añadir crayola. También podríais hacer el helado de chocolate o de lo que quisierais. Ya sabéis, jugáis con los colores y ya está. Bien, aún no se ha fundido de todo, no he conseguido el color rosa, así que le añado más crayola. Dejo que se funda, dejamos ahí. Mientras, le vamos a poner el palito a la fresa para que nos quede un huequito por el medio por donde pasar la mecha. Esta cera aún está un poco templada. Separamos. Ponemos nuestro cuenquito, nuestro recipiente aquí en medio para trabajar mejor con él. Vamos a enfriarlo un poco. Y ahora aprovechamos la mecha, vamos a cogerla y vamos a tomar la medida por el cucurucho. Bien, vamos a hacerle un agujerillo primero al cucurucho para poder pasar la mecha. Ser mejor. Y ahora introducimos. Bueno, si no podéis hacer en casa una lámina de cera, pues os recomiendo que para hacer el cucurucho utilicéis dos a la vez, dos juntas, dos láminas de cera juntas, para que sea un poquito más grueso. Le cortamos aquí lo que nos sobra de cera en el final del cucurucho. Y le vamos a poner ahora una pieza metálica, que es esta, para sujetar la mecha.
Hemos utilizado estas piecitas más, muchas veces en los tutoriales. Ya sabéis, ponéis aquí en el... A ver, que no se ve. Ahí. Introducís la mecha un poquito y apretáis con una tenacilla o unos alicates. Ahí se me ha deformado un poco, pero no pasa nada porque no es una vela lisa, o sea que no importa aquí. Así, apretamos contra la base del cucurucho. Y listo, ya está lista la mecha. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues muy sencillo, vamos a seguir dándole vueltas a nuestra cera para que se integre bien el color y vamos a verter en el molde del helado. Tenemos una bolita de color de fresa, de rosita, de helado de fresa, que va a ser esta. Y con lo que nos ha quedado de la cera, vamos a seguir removiendo, vamos a hacer que se enfríe y vamos a espesar esta cera. Le damos vuelta al palito de la fresa para que no se nos quede agarrado por la cera. Hacerlo eso de vez en cuando. Y mientras voy a poner en otro cuenquito parafina sin color a fundir, para el color blanco de la bola de helado de nata. Bien, mientras ponemos el palito al helado de fresa, veis que se me ha enfriado un poquito ya la cera. Perfecto, con esto vamos a remover y vamos a hacer una especie de pasta de cera. No va a ser como para echarlo en manga pastelera, sino que un poquito más tosco. Vamos a hacer como si fuera un helado, batiendo la cera así en bruto, sin varillas ni nada. Damos vueltas. Y más vueltas. Que vaya enfriando, pero que no se solidifique del todo. Y ahora, con el trocito más sólido, lo echamos dentro del cucurucho. Buscamos las partes más sólidas de la cera. Así. Nos vamos a ayudar ahora del palito para echar hacia abajo la cera, que había sitio. Así la empujamos un poquito y seguimos rellenando el cucurucho. Vamos a ver. Y ya sabéis, coger lo más sólido de la cera, no vayáis al líquido. Así. Por aquí también. Bueno, os recuerdo ya a estas alturas, pues darle a un like si os gusta el tutorial, si os gustan mis tutoriales, suscribiros si aún no lo habéis hecho, activar la campanilla para que os lleguen las notificaciones de subidas de tutoriales. Y si tenéis algún comentario, zona de comentarios del canal, preguntarme lo que queráis. Así ya estamos terminando de rellenar el helado. Y la cera del molde aún no está fría del todo, pero podemos emplearla. Hemos aprovechado para hacerle bien el agujerito y metemos la mecha. Ahora sí, podemos apretar un poquito que caiga cera, no pasa nada. Hacerlo siempre con la bandejita debajo para no estropear la mesa. Así, y vamos a hacer ahora, vamos a separar esta cera y vamos a coger la fresita, desmoldarla ya, que ya sí, esta ya está fría del todo. Y la dejamos separada. Mientras esperamos que se nos derrita la cera que hemos puesto hace un ratito, la parafina. Esperamos. Ajustamos bien el helado. Y ahora que ya se ha derretido, le vamos a añadir un trozo de crayola para buscar el color blanco de la nata. Bien, me podríais preguntar, ¿y se le puede añadir algún aroma? Pues por supuesto.
Cada vez que fundáis la parafina o la cera, al final, cuando ya la quitéis de fuego, le añadís el aroma que queráis. Siempre esencias especiales para velas. Bien, ya tenemos la nata lista. Vertemos en el molde de helado. Ahí, hasta arriba. Y dejamos enfriar un poquito. Ha enfriado un poquito y aprovecho a ponerle el palo. Siempre el palito en el medio. Bien, ya he enfriado un poquito más. Puedo desmoldarla sin peligro. Y vamos a ponerle la mecha. Pero bueno, espera. Vamos a quitarlo. Sí. Porque no tenía el agujero por el otro lado. Se me había pasado. Volvemos a meter la mecha. Y ahora sí que... ¿Qué pasa? Adaptamos esta nata, esta bola de helado de nata al cucurucho y le ponemos la fresita al final. A ver si entra. Ahí. Y tiramos de la mecha. Me ha quedado un poquito corta la mecha esta vez. Bastante justa. Tiramos bien de la mecha. Así. Y ahora le vamos a hacer un tirabuzón. Recordad, si vais a encender la vela, tenéis que cortar el tirabuzón. Dejarle el trocito de mecha lo justo para encenderla. No dejéis todo el tirabuzón. Enrollamos en la varilla. Ahí. Está al máximo este trocito de mecha. Y sacamos. Ahí. Y os dejo estas vistas de la playa con este helado que da ganas de comérselo. Muchas gracias por verme y chao.